Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Y ahora sí, vamos a hablar con alguien que tenemos en línea, él es diputado, justamente se trata de Lisandro Nieri, diputado de la UCR por la provincia de Mendoza, integrante también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ustedes saben que ya desde el lunes pasado se está tratando allí en el anexo de la Cámara de Diputados, desde el lunes, ¿no? El DNU, la ley ómnibus que había propuesto el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Cómo le va, diputado Nieri? Muy buenas tardes. Romina Suárez Navarre es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación con Ecomedios. No, un placer a ustedes. La verdad, diputado, hemos visto ya desde el lunes pasado, algunos días, cómo se está tratando esta ley, el DNU por un lado, la ley ómnibus por el otro. ¿Cómo está hoy el debate a este punto, ya después de haber debatido varios días, ¿no? Con algunos exabruptos por allí, con algunas digamos, rispideces desde la oposición? ¿Cómo usted lo vio desde como integrante, ¿no? Justamente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, bueno, ha sido un trabajo muy, muy intenso, ¿no? La ley es muy amplia y abarcativa de un montón de temas, ¿no? Son 664 artículos. También, como bien lo decías, ¿no? Son casi 1000 si agregás a esto el DNU y todo eso en un contexto de bueno, un cambio de rumbo bastante significativo en lo económico, ¿no? Un gobierno que hizo un diagnóstico absolutamente distinto al que tenía el anterior, al cual el desorden fiscal no le preocupaba, y bueno, sabemos en lo que terminó, en la situación que terminó en este país. En ese sentido creo que hay un diagnóstico adecuado, y bueno, esto, tanto las normas con un montón de reformas que proponen ir destrabando una situación, una maraña que creó Argentina en muchos, muchos años, con regulaciones excesivas, complicaciones, así como ir ordenando lo económico, lo monetario, apuntando a bajar una inflación, ¿no? Ese orden, obviamente, en un corto plazo trae las dificultades de, por ejemplo, el sinceramiento de los precios, ¿no? Donde los precios, como se dio el indicador ayer, pero como lo vive todo argentino en estos días, venían a un ritmo gravísimo, sumamente preocupante, corriendo al 300% anual, pero bueno, ahora con un 25% en el mes, la más alta de los últimos muchísimos años, y bueno, eso se siente en el bolsillo. Pero Romina, me preguntabas el debate, creo que ha sido bastante constructivo, está claro que hubo rispideces, que hubo ruidos, pero bueno, en prácticamente 3 días de trabajo, creo que muchos de ellos estuvimos de 9 hasta más de las 12 de la noche, los primeros días, ayer fue algo más corto, bueno, es noticia lo ruidoso, pero creo que hubo un trabajo constructivo, ¿no? Donde se pudo entender muchas veces el espíritu de lo que pretende hacer el gobierno y bueno, hacer aportes. Es una ley que tiene, bueno, un gobierno que la presentó a los pocos días de haber asumido, tiene hasta errores formales, cosas que en el trabajo legislativo se pueden mejorar. Y después hay un montón de puntos, coincidiendo yo en el espíritu de que hay que hacer reformas, de que hay que cambiar un montón de cosas en Argentina para un mejor funcionamiento económico, para una mejor calidad de vida de la gente, pero que hay un montón de puntos que a mi entender, bueno, tienen que ser revisados, no son admisibles, ¿no? Pongo ejemplo. ¿Cómo por eso? Está claro. Por ejemplo, ¿cuál, diputado? Primero quise hacer hincapié en que mucho de las dos normas es positivo, ¿no? Porque si no uno marca lo complejo y ahí se detiene siempre. Pero dicho eso, y hay una emergencia sin ningún lugar a dudas y en muchísimos aspectos. Eso, en todo gobierno nuevo ha tenido, creo que el de Macri fue el que menos, pero superpoderes, ¿no? De alguna forma, facultades delegadas. Acá son muy amplias las materias, pero por sobre todo es muy extenso el periodo. Para mí no es admisible porque hay un Congreso que funciona, entonces pueden tener unas facultades delegadas o estos conocidos como superpoderes por un plazo más chico y eventualmente el año que viene nos tendremos que volver a sentar y ver qué avances tuvo y si se requiere algo más, por qué no prorrogarlo. Pero eso es una facultad del Congreso. Luego materia de retenciones, ¿no? Argentina tiene que crecer, solo así va a generar trabajo, va a generar bienestar para su población, eliminar esta
excesiva pobreza, este absurdo de tener 6 de cada 10 chicos viviendo bajo la línea de pobreza, ¿no? Y para eso se requiere producir. Las retenciones a las exportaciones van en sentido contrario a esto. Para mí son inadmisibles las subas de las retenciones a las exportaciones. Podría profundizar mucho en las economías regionales el efecto social que eso genera, el efecto de la gente yéndose del campo a las grandes urbes, tiene un daño muy, muy grande. Y aparte, diputado, usted conoce mucho en materia, digamos, de su propia provincia, ¿no? De Mendoza, de la industria vitivinícola. Allí es sí, quería ir, Robina, como economías regionales en general y no caer siempre, claro, sí, por supuesto. Pero además hay un error, porque habiendo celebrado el orden fiscal, ¿no? Para eso hay que ser eficiente en el gasto y si se puede recaudar más. Pero el recaudar más tiene que venir primero con una estructura progresiva. Quien más tiene, quien más aporte, ¿no? Y no atentar sobre puestos de trabajo, por ejemplo, de productores, ¿no? Porque al final del día las retenciones son al vino, pero la termina pagando, se termina trasladando al eslabón más débil de la cadena, exacto, o sea, que es el productor de uva. Sí, entonces, sí. Me parece que ahí hay un error, algo que no admitimos. Entonces, celebrando si el orden fiscal, me parece que el gobierno debería encontrar variantes. No es para nosotros una posibilidad la retención. Diputado, ¿cuál es la posición del partido, en este caso de la UCR, en general, con respecto al DNU, a la ley ómnibus? ¿Han charlado, han hablado? No, bueno, sí, por supuesto. Estamos hablando de tener claramente, yo prefiero ir por el momento con mis posiciones, porque, sí, bueno, incluso se salió a la luz un documento de trabajo de la UCR, que es lo que es el semáforo, y obviamente tenemos distintas visiones dentro del partido, que hay quienes tienen más o menos rojo, o alguien pone en lo amarillo, distintas calificaciones de algunos puntos. El punto de vista mío es que hay necesidad, hay urgencia. Te pongo otro ejemplo súper positivo, declarar un servicio esencial a la educación, ¿no? El gobierno que se fue no le importó que los chicos fueran a las escuelas. Hay provincias del sur de nuestro país, incluso lugares del conurbano, donde los chicos fueron hubo años donde iban 1 o 2 días por semana al colegio en promedio. Entonces, me parece que ahí hay una urgencia, eso no puede postergarse. Los chicos que no fueron en el 2020 y 2021 a la escuela son chicos que después recuperen lo perdido, ¿no? Hay una etapa, todo un ciclo cognitivo donde hay cosas que se aprenden a determinada edad. Entonces, el daño para esas generaciones es gigantesco. Hay una urgencia. No es lo más feliz la figura del DNU, pero también tenemos que ser ciertos que en Argentina, desde el 94, pero por sobre todo con esta aprobación tácita que se reguló en la ley del año 2006, se venía trabajando de esa forma, ¿no? El gobierno anterior sacó 178 DNU. Te pongo de ejemplo, el gobierno de Dualde, que duró un año y medio y había funcionamiento del Congreso, sacó más de 150 DNU en solo ese plazo. Ninguno fue ratificado. Entonces, de un día para el otro parece que se quiere cambiar absolutamente la vara y que insólitamente el Frente de Todos, que es el partido que así lo reguló y que más abusó de la situación, ahora parece que son todos los constitucionalistas número uno, ¿no? Insisto, para mi criterio hay urgencia y, bueno, hay que trabajar en ello. Bien. Dicho eso, sí, también un aporte hacia un comentario. La urgencia, si es así, si así el oficialismo la considera, también tiene que ser muy práctico al respecto y poder retirar temas que requieren de más discusión, que no tienen urgencia y que pueden llegar a demorar los puntos urgentes que tiene esta norma. Y te pongo como ejemplo bien claro todo el tema electoral, ¿no? Argentina recién en el 25 tiene las próximas elecciones, ¿no? Exacto. El 25 ya es tarde para hacer reformas electorales, porque suena a, como oficialismo propongo las modificaciones como me va a venir mejor en lo electoral a mí, pero tenemos todo el año 24, entonces, ¿por qué no tratarlo en ordinarias desde el 1 de marzo y ponernos un cronograma al respecto? Bien, bien. No es que no haya voluntad de estudiar y de trabajar,
pero créeme, Romina, que es muy, pero muy extenso. Y la misma urgencia, el gobierno la estaría ratificando los temas que son importantes, pero que no son urgentes, retirarlo en pos de llevarse una ley rápidamente. Ha quedado claro. Diputado, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15. Muy amable. Muchas gracias, tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Hablábamos con Lisandro Nieri, diputado de la UCR por la provincia de Mendoza, integrante también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El próximo lunes, nuevamente a partir de las 9 de la mañana, vuelven allí a la Cámara de Diputados a tratar el DNU de Javier Milei y también, claro, los distintos puntos de la ley ómnibus.